Saying goodbyes? saying hello you think your wife can hear you no a white maybe i'm wrong you're going to die maybe not Is <laughs> oh ¿Cuántas primaveras está cumpliendo? Demasiadas. ¿Cuántas más de las que quisiera? Treinta y cinco. ¿Entonces quiero volver a empezar? Yo quiero que el mundo girara al revés para hacerme <laughs> pequeño y nunca nacer. Calma, Benjamin Button. <laughs> y no tener que volver a extrañarte. Y en tus fotografías mirarte. Nerd. Oye, hermano, ¿dices estúpido, nerd? Hola y bienvenidos a Stupido Nerd, un podcast sobre series, películas, acción desenfrenada y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como no vinimos por la historia. Otras cosas ñoñas <laughs> como construyamos un mundo al parecer que las reglas nos salgan del culo en cada momento. Otras cosas ñoñas como poner bloques de diálogo en otro idioma para que suene cool. Porque hoy vamos a hablar de la saga de John. WIC o como es conocido en España Juan Pabilo y sus hazañas mortales Juan Pabilo y sus pistolas Así Juan, Pabilo, Pepe y sus, 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 Juan eh. Pabilo el pistolas de la quebrada A new day is dawning New ideas New rules New management We've known each other since we were love ¿Quién es este? El Marquis de Gramont. Challencio combat. a combate single. Win o lose. Es su camino. No me siento en la table. Su familia lo hace. Y como siempre, estamos con el señor Diego. Diego, un placer. Así, con una moneda de mil. Esas monedas de Esas mil. Esas monedas mil que de que Diego es arroba frito, yo soy Juan Dapo, arroba Juan Dapo en Twitter. Recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales, estamos en Instagram como arroba nerd y en Twitter como estúpido raya piso nerd. Que tenemos un Patreon, este mes estamos eh, con el capítulo de El Cisne Negro y tenemos otros contenidos y contenido extra de los capítulos allá, así que se pueden suscribir. No te lo pierdas. Solo pedimos una moneda de mil. Eh... ¿No es cierto? Eh... Y si quieren apoyarnos, pues no pueden suscribirse a Patreon. También pueden compartir este episodio y compartir nuestros episodios, que eso también es de mucha ayuda. Dicho todo esto, ¿cuáles son los. asesintropos? Bien. Los asesintropos para John Wick. Los, los tropos los van continentos, a ser. Los continentropos. Los continentropos, continent me gusta. Los continentropos ¿va a ser de John Wick 4, los tropos. Ok. Sí. Pero aplican. Sí, la, la gran mayoría van a aplicar. Yo quiero decir uno, el tropo Íñigo Montoya. Sí, sí, arranquemos con ese, que igual ese va ligado, aunque en La Princesa Prometida no es así, pero en John Wick sí es así. Y es como, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Entonces ese tropo lo tenemos en John Wick. Ahí se aplica para uno, dos, tres y cuatro. incompletico. <laughs> tenemos un tropo este aplica más que todo para la 4, un poquito para las otras pero no tanto como para la 4. y es a mí déjenme rumbiar uy hijo puta sí a mí déjenme rumbiar yo ni a rumbiar me importa un culo todavía no vamos a dar spoilers entonces todavía no lo vamos a explicar pero está ese tropo está el tropo ciego vadas ese es de la cuarta ese es de la cuarta y de Rogue One sí es el mismo porque es el mismo, el mismo actor, personaje mismo personaje exacto el mismo personaje ambos tienen la fuerza tenemos el tropo perrito cardíaco Perrito cardíaco. Claro, porque cada vez que sale el perro me da un ataque cardíaco pensando que le van a hacer daño. Ah, pa, claro. pa, Para, para, Y está en todo el tiempo, en todas las partes de acción. Sí. Es como, no más, no más, por favor. <laughs> ya vi lo que ustedes le hacen a los perros malditos. No más con el perrito. Entonces está perrito cardíaco, se llama ese tropo. Y por último tenemos el tropo que más me gusta porque me gustó mucho el nombre que se me ocurrió para él. ¿Cuál? El último gol gana. El último gol el gana. El último gol gana. Ok. Es lo veo, el tronco. El último gol. Lo veo, lo veo. Gana. No importa cómo vamos, el último gol gana. Último gol gana. Último gol gana. Que ya nos toca entrarnos. El y, y, último ¿Es, gol gana. ¿todo? ¿Es todo? Sí, ya, sí, ya toca nos toca entrarnos. ya Nuestra mamá está llamando. Último gol gana, último gol gana. Listo. Sí. Último gol gana. Y de Juan Datazos. Le tengo que De 2014, 2017, 2019 y 2023. Las cuatro entregas de John Wick. Que son dirigidas por el, el actor de. ¿Cómo se llama? El doble de acción, que es lo único que ha hecho este señor, es películas de John Wick, eh, y se nota. Eh, el man que la escribió quería hacer una película llamada. Pues la película se llamaba diferente, se llamaba Scorn, creo. La, la personalidad magnética de Keanu Reeves hizo que se le refiriera a la película como de John Wick, y al final gustó, quedó, y fue una gran decisión. Hizo el, más del 90% de los de las, eh, shots de acción, los hizo él mismo. Eso dicen, el personaje iba a ser un señor más retirado. le pensaban, Como pensaron en otra gente más viejita para el papel, pero al final, o que una persona joven más cool también se puede mantener más en el tiempo en el papel. Joven-ish. Joven-ish, sí, pero pues pensaban como alguien de 70. Sí. Como una, este, este típico asesino retirado de verdad. De repente sigue siendo un hijo de puta. Sí, sí, sí. Eh, y por último, y esto es un pequeño spoiler de la 1, si no lo han visto. Te jodieron. Lionsgate no quería que mataran al perrito. Era como. No, la gente no reacciona bien cuando matan perros en las pelis <laughs> y en, las, en los estos de prueba. La, al contrario, la gente igual se sintió mal, pero era como. Entendemos. Entendemos <laughs> a John Wick. Es que, claro que sí. Es que es la forma perfecta para. ¿Cómo empatizar con alguien que va a ir a matar un montón de gente que ni conoce? Sí, no. Le mataron, le mataron perrito. al perrito. Entonces, que eso... A gate luego le dio luz verde. Entonces, y parece que hay rumores de las 5. No hay como nada que yo haya sabido hasta el momento. Como confirmado, confirmado, confirmado. Lo único que se sabe es que Keanu Reeves y el director quieren querrían seguir. No sabemos cómo, pero querrían seguir. Va a haber spin-off. Van a haber sí. spin-off que Valerina. se llama Valerina. Y una serie de, de televisión también. Están pensando como... Es un mundo que está... Está y se pueden sacar cosas de él. Sí, la, sí. Más allá de que tenga o no tenga sentido, que es algo que hablaremos uh -huh. ahora, sí hay mucho de donde sacarle a, esa, a ese mundo. Sí, dejaron un montón de cosas de donde se pueden agarrar historias y un montón de personajes que se pueden agarrar también. Que es el, el la escena post créditos de la de la de esta? Es, esa pero, pero también incluso otros personajes también dejaron por ahí no, digo con porque los esto que se podría decir directamente cosas. Como, sí, 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 okay, sí, esto puede seguir aquí por es sí, decir directo es decir sí directo pero pues digamos que hay otro montón de personajes que están ahí siguen vivos podrían pasar cualquier cosa con ellos Uy, le tengo otro trupo, el trupo toreto, el trupo toreto, la familia es importante y eso pasa en la dos y en la y en esta y el perrito es familia entonces en la uno también y en la 1 también sí no y la ella también sí el, sí en todas pasa en todas pasa todo lo que está, la familia y la familia. Familia. <laughs> Aunque rusa, pero, pero entendemos. Entendemos. La familiska. La famiusca. Eh, esa fue. esos Cancelados. Fueron los continent... Perdón para nuestros amigos en Rusia. Perdón a Vladimir. Hijo eh, de ¿Sí? Putin. Hijo de Putin. Esos fueron los continentropos y los juandatazos. Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de John Wick 1, 2. Three Parabellum y four Babayaga. I was the black sheep of the family. Man has to look his best when it's time to get married. Or buried. I'm going to need a gun. Goodbye, my friend. It's hard to get. If you win, the table will honor its word. You will have your freedom. Under the old laws, only one can survive. Failure to meet at sunrise will result in execution. Last words, Winston? Just have fun, Albert. John Wick es la historia de Jonathan Andrés Wick. Sí, seguro quien... que estuve con un Jonathan Andrés. Sí, seguro vi... que estudió con un Claro. John hacía parte de un grupo de asesinos a sueldo, quienes estaban en una red global de asesinos eh, bajo las órdenes de una cosa llamada la mesa. No, no, no la mesa, no la mesa del no, pueblo. Es la, es la que más aplauda. Es la que más aplauda. O oh, están en la mesa y por eso nadie los puede encontrar. Yo no dejaría eso fuera de, del debate. Es, están en la mesa y es la mesa que más aplauda. Y es la mesa que más aplauda. Él eh, logró salirse de este mundo de, de pecado, de violencia, para, pecado. para casarse con su, no, con su esposa Helen. Helen lastimosamente contrae una enfermedad y muere. Tiene cero líneas de diálogo en las cuatro películas. Uh -huh. Bueno, como media en off de la carta pero como personaje, no, y en el video ¿no? ay ah, del video en el video dice que le dice Jonathan si me muero no vuelvas a matar Jonathan y como, ah. no no le dice, no, 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 le dice no eso. a matar le, le dice tienes que seguir adelante entonces te dijo este perrusco pero eso es en la carta eso es en la carta y en el video le dice es como ya vámonos a casa o algo así solo sí. algo como muy sí pero es como muy como... de 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 tropo de la pareja que se muere y le deja un, un video raro sí 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 por lo menos no es eh. Postdata, te amo, pero sí. sí. Y entonces. <laughs> favor, para John Wick, no es postdata, te amo. Él va y enterna a su esposa, se encuentra con sus amigos, él está en el, en el funeral, se va a todo el mundo, y cuando se va a todo el mundo, llega un paquete y es Daisy, un perrito. Él está muy feliz con su perrito, sale Ay, perrito, a, a manejar su carrito. El perrito es muy lindo, es súper juicioso, sale, es súper juiciosa, sale a manejar su carro. Tío Greyjoy, que nunca aprendió ni en el pasado no, ni ahora. No, Greyjoy es que no coge una. No coge una. No, coge, perrito, una, y, no coge una. Le pide el carro, John Wick le dice que no está a la venta, y el man no ve una mejor forma que seguirlo a la casa, matarle el perro, robarle el carro y salir muy feliz para donde el eh, desvalijador, el deshuesador de carros de la familia mafiosa que tiene, quien le dice, usted es un imbécil, le acaba de robar a John Wick, y que es mi escena favorita de como la 1 y la 2, que es cuando alguien llama, es como, usted es un hijo de puta, así que le pegó a mi hijo, le robó el carro a John Wick. Ah, sí, sí. el me hace como ah. A mí, a mí me parece que la uno hace algo increíble y es... Antes de ver a John Wick las cosas que hace, ya igual nos deja súper claro que el man es... El nivel que es ese hijo de puta. Exacto. John Wick va, en, empieza a matar a todo el hijo de puta mundo. El man incluso se, se, se negocia con el papá del chino, que es el verdadero capo. El man mata al chino. Y al final se pelea con el papá y le clava un cuchillo y también lo mata. Cuchillo. En la 2, para pa matarte. En la 2, va a recuperar su carro y se enfrenta como al, al hermano del mafioso, quien le da el carro y lo deja vivir, porque hay que dejar esta vida. Y ahí termina la primera parte de John Wick, que es la aventura de, de su perro. Ah, y se robó un perro de una veterinaria. Sí. Porque eso no era una clínica de adopción, eso era una veterinaria se robó un perro alguien se quedó sin perro por John Wick y termina vuelve cuando a su diga, casa no eso no eso no va a ser lo que yo me, va, me vaya a encontrar John Wick no va a ser eso usted no sabe quién se robó su perro el punto es que John ya vuelve pero, a su casa fue, tranquilo pero cuando digan fue John Wick ah, ah. Bueno. y cuelgan <laughs> <Como, Ajá>. ok <laughs> guarda todo vuelve a enterrar sus mierdas vuelve a intentar dejar su vida pero llega a eh, Santino di Antonio <laughs> Como, ok, se llama Santino de Antonio, que pertenece a una de las familias que están en la mesa. Su padre murió y su hermana va a ocupar el puesto y él cree que el puesto es de él. Entonces le pide a John y aquí nos explican que en la 1 él se logró salir porque hizo un favor imposible y Santino le ayudó y tiene un marcador que es como otra moneda pero con sangre, en la que uno marca con sangre, en la cual uno debe un favor de por vida entiendo le dice que lo hubiera respetado, pero que si sí, se hubiera pero retirado, evolvió, pero que volvió, volvió y él le dijo: Yo no volví. Y todos y esos putas muertos dicen que sí. Entonces él va hace el favor hasta Roma, mata a la hermana. Pues la hermana se mata sola un poco, pero él da el tiro de gracia para que no, se o se, sea, pues, para que le paguen. Sí, me parece muy cool con lo, 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 esa escena en es lo que hace la vieja. O sea, ese personaje, la vieja, salió poquito, pero lo que salió. Época, yo viví a mi modo, me muero a mi sí, modo, mi mierda. Verdad, y se ya y con el, el que se corta, es como. Uh, okay. Y ya. Puntos de cool por todos lados, señora. El man sale y se enfrenta O sea, to todas esas películas, el man siempre se tiene que enfrentar a un hijo de puta un millón de personas para llegar sí. de un lado a un lado. B. O sea, básicamente, en todas esas películas se tiene que enfrentar a un montón de minions, a varios. Eh, ¿Mini -bosses? mid voces. Mid voces y, y al BBG. Exacto. Aquí, cuando el man mata a la vieja, pensó que ya se podía sal salir. O sea, como ya cumplí mi, mi promesa. Santino le dice, como no, porque ya ahora tengo que vengar a mi hermana. En esta película sale Ruby Rose, que es eh, mi, mi crush de Hollywood de toda la vida. Si alguna vez se preguntan cuál es el tipo de Juan Dapo, es Ruby Rose. Es Ruby Rose. Es Ruby Rose. Es Ruby Rose. O sea, no, no es que es como Ruby. No, es Ruby Rose. Exacto. Todo me. O sea, si, si algún día tengo el chance de leer a Ruby estética, Rose. Toda la estética no humana, toda la estética del de... mundo, Juan Dapo la compara en. ¿Qué tan Ruby Rose eres? ¿Qué tan Ruby Rose? Sí. ¿De cero a Ruby Rose? Exacto. Cuando mira, no sé, el setup del computador de alguien. Dice, ¿Qué tan Ruby Rose es este <laughs> setup de computador? Le pone un porcentaje y eso es el nivel ya. de qué tan hermoso le parece a Juan. Exacto. Eso, eso, eso aplica para absolutamente todo. Pero entonces este van... Ahora tiene que matar a Ruby Rose, tiene que matar a todo el mundo. Tienen toda la pelea en severos espacios porque siempre son espacios de... Oh. Eh, fiestas o, o como mini museo, museo, colecciones, colecciones privadas, ¿no privadas y Santino logra llegar al Continental, que recordemos que es un hotel que pertenece como a este, or, a este, a este orden, a la mesa a este grupo, en el que no se puede matar gente, en el que no se pueden hacer negocios es lo que le llaman ellos y él hace negocios socio, él hace la J Balvin y mata a Santino dentro del hotel, entonces, como ahí... rompió las reglas, Winston tiene que matarlo pero no, le da una no, hora, no tiene que matarlo lo declara Excomunicado. Excomunicado. Que, lo cual, que no entiendo. No sé, pero me encanta. Excomunicado. Esa palabra rara. Sí. Oiga, entre otras, yo, yo ni busqué. Yo, yo, yo esta película esta película simplemente me dejé llevar. Me dejé llevar tanto. En las cuatro películas me dejé llevar tanto por. por el. por el tren de frenesí. Que no busco qué? Que no busco ni mierda. ¿Qué significa.? ¿En qué idioma y qué significa comunicado? El punto es que lo tienen que sacar de esta cosa y ahora, como hizo negocios dentro del hotel, lo van a matar. El man Winston le, hace, le dice que le, le, le hace el favor de, de mover su ejecución una hora, que es, lo único que, lo puede, que, que es lo único que puede hacer por él, pero igual le avisa a todo el mundo que en una hora John Wick va, va a estar libre para la cacería y todo el mundo empieza a perseguirlo, lo cual favor, 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 no le hizo tampoco. De la orden usted en una hora. Sí, o de sea, acuerdo. Hijo puta. En la 3 vemos a John Wick escapando de todo y puta mundo. Y llega. Lleva, sabemos que el man ni siquiera se llama Jonathan Wick, sino se llama Yahir, no sé qué, o Yadiri no sé qué. Y es bielorruso, pertenece a una familia como un poco eh, gitanish, rusish, sí, como esta combinación. Que tiene bailarinas. Sí. Y le dan guiño, guiño 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 y le dan como un él, él llega con un ticket que lo llaman. Y es como sí, un favor un rosa, de la es familia. Un, eh, es un escapulario grande. Sí. Escapulario gomelo. El man lo llevan a Marruecos, donde conoce a Berry que es la ahora coordina, la gerente del hotel Continental de allá. Ella le pide que lo lleve con el. No me acuerdo qué. El algo. Y sí, luego con el, con el que es jefe de ella, que creo que es uno de los de la mesa. Y es, que ese le va a decir, le va a dejar hablar con el que está encima de la mesa. Como, que igual no está encima de la regente, mesa. Sino mal, el regente, si no estoy mal. No, el regente es el, el del orientalismo. Sí, por eso, por eso. ¿El, ¿El qué? El orientalismo. A ti que hablamos de eso. Ok. Y mientras tanto, le está haciendo una. Un, un, llega una auditora. No me acuerdo cómo se llama. Adjudicadora. Una adjudicadora. Adjudicator. Quien le, le pelea a, um, a Winston, que le ayudó a John Wick. Y le pelea por alguna extraña razón. A Murfeo, que era parte del barrio, también por ayudarle a matar a Dan que se me olvidó contar. El man le pide ayuda al bajo mundo, este, esta sí. mítica red de ladrones y homeless que realmente están organizados. Tropo tropo que me gusta muchísimo, por cierto. Esa idea de que el bajo mundo no, 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 no los criminales, sino el bajo mundo como las personas que viven en la calle pidiendo plata en verdad son una red hiper organizada. Sí, que nadie está pasando hambre Exacto, ni nada. Y solo... eso esos son ese, espías como ese tropo, en toda todas las me ciudad. encanta es súper insensible socialmente lo sé por eso solo se debería utilizar en películas como estas <laughs> es muy cool <laughs> y el man ella no sé por qué tiene poder sobre él le da, les da unas unas advertencias luego porque él también está debajo de la mesa él, él también Él se supone que no está debajo de la... él se supone que es... él dice que no pero igual él o sea es que hablamos de sí 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 entonces eh, en, en la vieja está cerrándolos a ellos. Al final le hacen siete cortes por las siete balas que le dio y excom, excomulgan al uh, exconsagran al Continental. Sí. John Wick va a Marruecos, habla con este man, habla con todos, le dicen que para encontrar al regente tiene que perderse en el, en el desierto. El man encuentra al regente, le dice que le ayude a volver, pues a, a volver a la vida y que no, no lo persigan y que le quiten el excomunicado y todo. El man le dice bueno, pero tiene que matar a Winston. El man se mocha un dedo para dar su anillo de compromiso como tributo y va y empieza otra vez a matar a todo el mundo y cuando va a matar a Winston Winston le dice oiga y si no y si más bien peleamos los dos juntos contra esta gente John Wick acepta y matan a todo el hijo puta mundo hablan con hacen un parle con la adjudicadora y pelean contra el fanboy más fanboy de todos los fanboys y pelea contra el, el niño eh, el man, al final, Winston lo traiciona, le dispara, lo deja en la calle. O sea, se cae el man a la calle y la adjudicadora dice: John Wick se, eh, se perdió. O sea, oh marica, o sea, yo le disparé desde un techo. Sí, usted vio, usted vio no también, más. ¿Qué espera? Sí, que le disparó en el traje que se sabía que eran antibalas y todo esto. Pero le disparó y se cayó. O el sea, el él, él, él tiene su justificación, pero Ish. yo creo que sí queda muy ambigua sí, su queda intención ambigua, Sí, y el, el man del barrio, el man de, eh, el barrio. El man del barrio. El calle. El Morfeos le dice. oye lo recoge, le dice si quiere venganza. El sueño es el sueño. El sueño, le dice si quiere venganza, el man de una. Sí. La cuatro. Y nadie le dijo, esa, esa no es buena, mátala." No, nadie. Nadie le dijo. La cuatro. Tiras un montón de gente le dice. Comienza él entrenando. Y que ha pasado como mes, un mes más pasado tiempo. O sea, un ha pasado. Mes. No ha pasado mucho más tiempo. No, pero como un mes más sí. o menos. O sea, suficiente para, que, para curarse las heridas. Sí, sí, sí. sí. O sea, Está entrenado, ya tiene esa como borrón y cuenta nueva. El man le dice: Bueno, hay que matar a todos esos hijos de putas de la mesa. Y conocemos que la mesa encargó a el Marqués de Bubuá, lo mejor como se llama, no me importa, que ahora se vuelve como la cara de la, de la mesa. Así esta gente sin cara tiene rostro si y tenemos lo... un enemigo es, que es casi, apuntarle. Digamos que. John Wick, a medida que va avanzando, va metiendo más y más y más referencias eh, bíblicas. Para todo efecto práctico, este man es como el gran inquisidor. Sí. Hay un gran mal al que toca matar, que es John Wick. Todo el que entra en contacto con él intenta ayudarlo. Es una bruja y toca quemarlo. Exacto. Entonces, el man está quemándolo todo, destruye el continental, mata a Charon, que es el, el, el que no. ayuda a John Wick, que es una chimba y le excomunica a Winston. Winston se hace salía se con el man del, del barrio y todos y ellos tres hacen un plan para matar a este man. Sale un man que es otro cazador de como de solo un cómo se dice como los que buscan recompensas un casa recompensas y él el tiene tracker. un perro. El tracker. El tracker. Él tiene un perro. Él casi no importa en la historia solo que tiene un perro y aparece que tiene el un perro muy cool y que la verdad el man también es muy cool o sea eh, la, la gente, yo, sí. ese man está ahí para ser para cool. ser cool ese man es el William Dafoe de la primera sí está ahí para ser, para ser cool y para Punto. ayudar a John Wick por alguna extraña exacto. razón que luego es casarlo cuando esté más caro sí exacto el man está esperando que suba ese NFT exactamente exactamente tiene sentido si uno es lo suficientemente bueno uno puede jugar a eso. Hay mucha gente que juega a eso con dinero porque no van a jugar a sí, eso tal con cual. esto. Y tenemos al Cieguito que también se había retirado y lo obligan a volver, lo obligan a volver por amenazarle a la vida. Cieguito reparte, que es amigo de John Wick sí. y pues es como esta es nuestra vida, todavía no lo cogemos personal. Ellos dos se pelean y al final encuentran que John Wick puede retar a duelo, retar a muerte con no, cuchillo. se dice último gol gana. Último gol gana a el Se van a penales, el, se, van a penales. se van a penales al ¿cómo se llama? al Marqués y el Marqués escoge un campeón que es este mansito, uh -huh. el Cieguito. Si John Wick no llega, pierde al sí. día. Y entonces el man hace todo lo posible en una escena de radio que sí es bien chévere. La escena de radio es puta, sí. Para que todo el mundo en Francia lo case. Nadie puede, evidentemente, porque es John Wick. Y el Cieguito al final le ayuda para que los dos lleguen. Que para que los tres reo. lleguen. incluso sí, el que otro que man lo reo. ayuda. No, llegan los tres. Y que me parece muy cool como que, igual, como que habían dicho a las seis y cinco al amanecer. Y a las seis y cinco se les pasó. Pero todavía no había amanecido. Pues no habían dicho a las seis y cinco, habían dicho al amanecer. Y luego, dicen, luego ¿y ¿qué sí, ellos dijero? dijeron? Como, ellos dijeron como, claro. El amanecer ¿verdad? es como a las seis y Sí, 5. es como a las seis y cinco. Entonces el man estaba convencido de que iba a llegar tarde. Pero, como esta gente se rige por vainas tan antiguas, no era una hora. Era el amanecer. Y llegó y la luz la en Entonces hacen el duelo. Se van disparando, Tim. Y en el último disparo, María, Joe qué, Wick se deja dar. ¿Qué tipo? ¿Qué, qué forma sí. de duelo tan cool? Sí. Me gustó mucho esa, esa, esa como de listo, ahora primero de esta distancia. A 30 y pies, tiros. Luego a 20 pies. Ahora, y sobreviven cada vez más cerca. Yo quería que llegaran a, 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 a cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. <laughs> el Marqués cree que gana, pide dar el tiro de gracia, o sea, lo, lo cual lo mete a él en el duelo. Y Joe Wick no había disparado. No. Le dispara al Marqués, lo mata. Le se declara que su todo amigo, esto es legal. Exacto, le se despide su amigo. El man le dice: Bueno, si ustedes ya no está comunicado, su lo vamos a reconstruir, todo bien. Al no pasa nada, listo. Se acabó el problema, raro, porque se rigen por unas reglas como súper raras. Y sí. John Wick le dice a Winston que se lo va a llevar a casa. Se sienta y John Wick muere. Muere, muere, sí, muere, muere. John muere. Wick Digamos, muere. Seamos muy sinceros: dentro de la película y no hay, no hay ningún indicio de que él no haya muerto exacto o sea, ¿qué indicios tenemos nosotros extra película que se ha hablado de un capítulo 5 y que uno sabe cómo funcionan estas vainas y ahí lo reviven quién sabe o que no estuvo muerto esta o que pidiendo no estuvo muerto pero dentro de la película no hasta no ahora... parece haber ningún indicio Incluso esta es la única película que tiene en créditos y no tiene nada que ver con John Wick. Exacto, yo pensé que ahí era donde iba a también, el indicio. Yo también, y me gustó mucho que no. Exacto. Entonces en esta también hablan mucho de la muerte y que poner en la lápida y ponen sí. en la lápida de John Wick lo que John Wick pidió: lo, era Loving lo, Your Husband. Ah, uh, eso, eso también fue el. Y esa es la película. Sí. Yo quería empezar hablando de, antes de, 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 de hablar de la acción, que es lo más importante, de que la construcción de este mundo es bien floja. Y lo es desde un inicio. Lo es, yo... No, en la 1 no. La de la 1 sí, sí. La de la 1 tiene sentido. Porque todavía no está conectado con nada. Es misterioso. Hay un hotel. En este hotel se, trans, se hacen unas transacciones con unas monedas. Y sí, suponemos que les se las dan digamos... por trabajos. Y no se puede matar ahí dentro. Exacto. Punto. No, pero mi punto, mi punto va más a. A la a la 1 toca comprarle suficientes cosas. Yo a siento tu... que estas, estas películas. Sí, sí, sí. Es que ese es mi punto. Estas películas están construidas de una forma en la que si uno le compra las cosas a la 1. A la 2 tiene que comprarle un poquito más, pero no mucho. Pero si ya compró lo de la 1 y la 2, ya a la 3 tiene que comprarle un poquito más. El salto, incluso yo creo que de la 2 a la 3 es más grande que el de la 3 a la 4. Sí. Y si usted logra comprar de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 3 a la 4 casi que ni tiene que comprar nada acerca de este mundo. La 3 la es la que mete las cosas más ridículas. So, son totalmente. Para mí, la más floja de las 4 es la 3. Sí. Sí, Entonces, luego lo pensé bien y sí. La, la más, más floja es... de las 4 es la 3. Pero es que es que, vea. En la 1 nos presentan lo de las monedas, que está bien todavía. Está Hay muy bueno. Este muy hotel, cursa. si uno pone una moneda, lo atienden diferente, porque todavía ni siquiera dicen que es un hotel solo de asesinos. Hmm. Si usted... Oye, y, así y así funciona, digamos, como que también muestran que funciona también en otros lados. Funciona en otros lados, todo el mundo se paga con esa moneda y tal. Y ya nos muestran, aparte, el otro pedazo de construcción del mundo es la figura de John Wick, como el Baba Yaga que es que mató un man con un lápiz a tres, tres con manes un man con, con un, un lápiz, lápiz weón. el guasón fue solo uno <laughs> me encanta que todo el mundo es como quién hace sí, eso es como qué rea. y me encanta mucho que le, como algo que me gusta mucho de esas películas es que se hacen guiños a sí mismos muy chévere como el hecho de que el ciego mate a un man con un lápiz sí. en la cuarta es como Obviamente son amigos, obviamente son amigos. Estos hijos de putas, de que, uy, ¿cómo matamos que man, a alguien con lápiz? El man se guarda el lápiz y ¿Sí? es como para matar el a alguien sí, con es, el lápiz, el lápiz de Chekhov, güey. Sí, <laughs> tal cual. Y ese es un tropo, el, el lápiz, lápiz de, de Chejov. ¿Y qué? En la 2 también dicen como es que el man una, la, mató a tres hombres con la y otro como sí, llámese la historia, todo el mundo sabe la marica es la historia. Es el fucking Babayaga, güey. Me encanta que le digan Babayaga. Amo Babayaga, amo que le digan Babayaga. Que es el man que uno manda oh. matar, que uno trae para matar al man al, al, al hombre al, 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 al Boogieman, marica. Es chévere Hermón. pero la 1 es fácil de comprar. La 1 es fácil de comprar, porque es como él simplemente está intentando matar. La 2 ya tiene esta cosa con el sello de la mesa mm. y ya introducen como la cosa de la mesa mm. como ya como no sé si en la uno lo mencionan pero creo que no no estoy sé seguro y en la dos sí ya lo mencionan y como este medallón especial con el con una calavera que te da un favor lo que pida que se sella con sangre y la que cosa. se sella con sangre pero digo, ese no es un salto grande me parece. ese no es no es un salto, no es un tan salto gran. grande pero lo que sí me parece un salto grande ya es lo de la mesa como la familia esta que controla entonces todo el sistema de, de, de asesinos. Sí. Y el final de la 2, cuando él mata al man, que todo Nueva York es un asesino. O sea, es que es como que empieza a crecer. O sea, esto crece de una forma muy extraña. Ya como al nivel de todo el mundo conoce esto. Raro. Es como uh, el juego. Sí. O, oh, cuando perdió. Exacto. Todo no. lo que está escuchando, oigan. Perdieron. Perdieron el juego. Pero entonces es como, ¿what? Y esta cosa de. Que les llega la notificación que en una hora pueden matar a John Wick, es como: esto, tu trabajo es muy malo, tu trabajo era en una hora notificar, caricula. O sea, si no, no se hace nada. Pero bueno. La 3 es la peor porque nos mete lo de la adjudicadora, que en la 4 ya no está, y se supone, se supone que la adjudicadora tenía como un poder. A mí, en la 4 no queda La jerarquía, la no, la queda 4, la jerarquía no, no queda clara. Ni el Heraldo, ni el Marqués, ni la adjudicadora. Parecen los tres tener el mismo nivel de poder. Sí, es muy extraño. Es muy extraño. En ese sentido, es un enredo. Es un enredo y punto. O sea, hay, mire, yo, yo voy a serle sincero. Jorge. No, no, a vamos a eso, a lo que voy a decir. Cosa pequeña. Yo vine aquí a defender y no sé qué, ¿verdad? Pero así como usted acaba de decirme, como no, sí, lo estuve pensando bien y sí, la tres es la más mala. A mí lo he pensando. Y sí, obviamente hay muchas cosas indefendibles o sea, No indefendibles, pero pues muchas cosas que no, que no tienen sentido Que no tienen, ahí está, no que no tienen sentido Que no tienen explicación, puede que si me las Explicaran, en algún momento yo dijera, ah claro Pero pues no lo explican, entonces Exacto. Es que, que bota cosas ahí sí Que yo a veces siento que son tan innecesarias Como que ya estamos hablando De un sistema pues. de asesinos, y este sistema de asesinos Está controlado, tanto. y luego está lo del barrio Que al principio, que a mí me queda claro que él Como que, puede o no o sea, como que el man del barrio es un outcast y el man no, ya no pertenece a la mesa, por eso el man es el rey de aquí, decide lo que quiera y no tiene poder la mesa sobre él. Pero para no hacerse broncas con ellos, es que el man. Tienen sus tratos de todas sí, formas. Sí, tienen sus tratos, pero no, no tiene órdenes bajo la mesa. Porque John Wick le dice que Antonio Santino irá por sus territorios, lo cual quiere decir que el man no tampoco tiene el respeto. O sea, como que el man no tiene el respeto de esto. Claro, sí, 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 sí. No, en, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Yo, yo, lo veo de esta forma. Como a mí me quedó la idea viendo las películas, pero obviamente partiendo completamente del hecho de no explican ni mierda. Es, está la mesa. La mesa es como el lugar centralizado donde sale realmente toda la jerarquía criminal uh -huh. en el mundo. Sí, sí. Los otros grupos ilegales no están directamente debajo de la mesa, pero se queda entendido de que funcionan desde que no jodan a la mesa y desde que... Claro, no, ¿Sí? eso, eso lo entiendo. Entonces, en el momento que funcionan así, entonces el man del Bowery empezó a creerse muy salsa, porque es que igual una cosa que hablan y una cosa que dice Winston en algún momento es que él es Nueva York. Y empiezan a hablar mucho acerca de que Hablar así de las ciudades, porque también se habla un poco así de en la 4 de Osaka, que ese man es Osaka. Entonces, igual como que las suborganizaciones sí están por ciudad. Entonces, el man del Bowery, al estar en Nueva York, o sea, en el momento de decir él es Nueva York, sí, cualquier cosa que no seas dentro de Nueva York, ¿sí? Sí, no, eso lo entiendo. Pero pero claro, obviamente no explican ni mierda. Pero que la adjudicadora entonces vaya y le, le dé un castigo, no tendría por qué. Porque tendría que haber una represalia contra su organización, pero no un castigo directo porque es que yo no estoy bajo tus órdenes. Claro, pero igual, pero igual es distinto a como es con Winston. Con Winston es llega y le dice: Usted paila. Chao. Se jodió. Ex, -co, ex, -consagrado. ex consagrado. Ex consagrado. Listo. Al del Bowery tiene que ir, matarle a toda su gente, y ahí sí llegará a darle el castigo. Bueno, sí. No fue como un ordenarle directamente y ya quedó así. Si fue un, le voy a dar muestra de mi poder y ahí si usted ya no va a poder hacer nada. Ok. No okay. fue llegarle de una y decirle, déjense dar siete pasos. Ok, bueno, sí, Entonces, listo, vale, lo compro. Luego en la cuatro. Pues, ah, bueno, luego. Insisto en la, que igual estoy defendiendo sí. cosas indefendibles, ¿no? Pero, pero. Porque igual. ¡Qué amo! <laughs> pero igual es que no es muy claro. <laughs> Me luego, el amor, Juan Dapo. Y luego está lo de que el Joe Wick, esto de orientalismo, que es como, ay, si sí, la gente en Oriente es como mística. Esto, esto, esto ya en 2023 no se ve bien, en 2019 no se veía sí. bien. Pero pues entonces es como Marruecos, como bueno, el continental de Marruecos. Por eso, es que la, por eso es que la tercera es la más floja. Y presenta esta cosa de perderse en el desierto como si esto fuera místico. Eso es lo peor, eso es lo, para mí eso es la peor parte de toda la saga. Y sale lo de este Elder. Ese, ese, ese es el momento en el que menos mal yo puedo volverme. Pero es el momento que para mí la saga saltó el tiburón. Sí, el del Elder, cuando el man se sí, pierde en el desierto. Fue ese, sí. pues, ese momento. Porque incluso la adjudicadora es como, bueno, sí, mandaron es, entonces, a La adjudicadora alguien. simplemente es una regla que no me han explicado. Todo bien, hay un superior ahí. Claro, entonces, porque claro, entonces, digamos, en la primera tenemos que están los asesinos y los asesinos responden más o menos a el continental de New York en el que se concentran, ¿cierto? Y le, y es quien coordina las órdenes de, quien, de a quién matar y los, sí. y los, los bounties en la 2 nos dice que está la mesa por encima de estos hoteles y que es al menos nacional. Sí. ¿Cierto? En la 3 nos dice que tiene una adjudicadora. Ok, entonces hay un ente es una de una enviada de la mesa. Es una enviada de sí, la sí, mesa, sí, entonces todo bien. ¿Quién va y por la mesa no va directamente, sino manda a alguien a hacer ese trabajo? Todo bien. Sí, la adjudicadora, la verdad, el papel de la adjudicadora, bien. el hecho de que exista me parece cool y le aporta a la película. Pero luego tiene el elder mágico que ya no le aporta una mierda. Es que es que más es eso, no le aporta una mierda, no le aporta nada. Y luego lo Esa matan en la 4 el nuevo elder y esto no tiene ningún pues pero por eso me parece que la 4 empieza a arreglar cosas, porque claro, en la tercera es toca perderse en el desierto y no sé qué, ya, ya, ya. en la cuarta es voy a perseguir a estos manes a caballo, los voy a matar para eventualmente llegar a donde tengo que llegar y pegarle un tiro. Le quitaron el misticismo bueno, sí. Le dejaron, le dejaron el exoticismo porque no se lo podían quitar, porque igual ya habían dicho que ahí era donde el man vivía y todo sí. eso. Pero le quitaron el misticismo. Y el man vivió en y, el medio. el decía. Es que es... Y quitaron, y quitaron el misticismo oriental. O sea, ahora nos mostraron eh, gente con espadas, con arcos, todo esto. Pero no es misticismo. No. Eh, incluso hay un poco de wuxia, que eso me encanta, porque además así se llama la emisora desde la que está hablando la sí. vieja de Francia, que es buxia. Eh, pero pues, Wuxia es como. Lo siento, Wuxia es algo que nos viene mostrando desde la primera película. Ese tipo de arte marcial, eh, con armas, pero arte marcial. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, la cuarta intentó arreglar un poco los saltos tan. Ese, por lo menos ese aspecto de la tercera. Sí, pero es que igual la película Para Francia no trae mosqueteros. No, de acuerdo. No, sí, 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 no. Hay una exotiza exotización, hay. ¿Y de Japón y de Oriente? Sí, o sea, no, hay, hay completamente, hay completamente. ¿Y entonces? a nadie lo mataron con un baguette. Eso me parece entonces, una, una oportunidad una... perdida. Exacto. Lo, lo único es si me dicen que, no sé, que ninguno de esos asesinos tenía desodorante. Ahí yo digo... <laughs> que el marqués olía mierda. Sí, exacto. y yo digo, bueno, ok. Que lo que decía todo el tiempo denles Pastel O alguna mierda así Si no El man que Pastel todo el tiempo, era sido maravilloso ¿Por qué no? Era la oportunidad perfecta Que tuviera una esposa Que llamara María Antonieta ya. Entonces el man muere El elder muere Y luego en la 4 Nos presentan al Heraldo ¿Mm? Que también es como Alguien que habla en nombre de la mesa Sí Porque es El Metatron Está en su El Megatron, sí el Megatron Y al Marqués que parece a veces estar por encima del heraldo y a veces por debajo del sí, heraldo. Sí, lo del marqués... Esa, esa, es que quiero volver a ver la película, entender bien ese paso. Y, y porque, en serio, a ver la película, desde que la vi no puedo dejar de pensar en que quiero volver a verla. Eh, el, la, la, la cosa del, del marqués, si no, no, una cosa que no entendí es, si el man es uno de los diez de la mesa, que le dieron un poder extraordinario, o es alguien aparte de los 10 de la mesa que le dieron un poder extraordinario? Sé que igual es alguien a quien todos los de la mesa le firmaron para darle un poder extraordinario para cargarse de la situación. John sí. Yo, por eso es que digo que es como, un, como el gran inquisidor, yo pero no sé. sé si era uno de los de la mesa o no. Pero de nuevo, eso no cambia de fondo, no cambia nada yo siento que el man era uno de la mesa porque hay un momento en que, que hablan sí. de la de que el man quiere hacer nuevas reglas sí y Winston le dice igual tiene que aceptarlas porque la, antes de que tengan nuevas hay que cumplir las viejas careculo uh -huh. y entonces yo creo que el man era uno de la mesa o de las familias de la mesa porque puede ser como no de la mesa a la mesa sino de como un John Wick de una familia de la sí mesa, sí sí y sí. a él se le da el poder pero entonces este man es como que se invientan todos estos cargos Tan raros como por ponerle nombres. Y algo que sí me gusta es que John Wick, pues no haya matado a la mesa. O no sé si me gusta, pero al menos como que ahora hayamos tenido el, en el rostro de alguien el enemigo que representa a esta gente que no lo, que lo quiere joder. Porque antes sí. era en la 3 y en la 2 era como. En la 3, sobre todo. No, en la, 2, en la 3 y en la 2 era como. La mesa es inalcanzable, que todavía se siente inalcanzable, pero ahora se siente menos inalcanzable porque hay un rostro al que se mató. porque Sí, y porque además la voz de la mesa dijo en sus propias palabras, quedamos. Quedamos. Quedamos, marica, quedamos. Lo cual, bajo las reglas que nos vienen diciendo, aquí sí es de la primera, es, si alguien va en contra de eso, esa es la persona que se jode. No, john no, wick Tal cual. Entonces, eso... Es raro de John Wick. La construcción del mundo, las jerarquías. Sí. Eh, que, ¿A qué se cumple? ¿Cuánto siento... se paga? Cuant, ¿Cuánto se paga con las monedas? Porque la entrada al hotel parece que solo vale una moneda por las noches que uno se vaya a quedar, pero cada trago vale una moneda, cada dos tragos cada una moneda, porque la gente paga como todas sus cuentas con una moneda. Sí. Yo... Como me da unos quipitos, marica, una moneda, pues ya deme dos litros, ya una de olpar de una vez con los quipitos. Y esa escopeta, de paso. <laughs> sí. Y todo se paga con una moneda. Sí, obvio. importa? Digamos que, obviamente... obviamente Menos el no? servicio de recolección de cuerpos que se, se paga una moneda por cadáver. Sí, ese sí. Eso me parece cool. Que eso tiene sentido. Eso es muy cool. Eh, a mí me parece muy chévere que no... O sea, obviamente no le aporta a la... No le aporta como a, a que tanto entendemos del mundo, pero sí le aporta mucho a la ambientación del mundo. Eso es que no nos quede claro realmente cómo funciona la moneda. Porque nos sigue dejando como un... Es un mundo aparte. Es un mundo muy aparte. Ese tipo de cosas siento que le aportan a eso. Y si hubieran podido irse por el lado de o expliquemos más este mundo o no metamos tantos elementos, que cualquiera de los dos hubiera podido funcionar, pero el punto en el que se quedaron, siento que me da suficiente de ese mundo como para poder envidiarme con lo que puede haber ahí y disfrutarlo y estar ahí, salvo por partes de la tercera, especialmente, que fue lo que dijimos, después. Eh. pero sin que tengan que pasar una buena parte del tiempo que podría estar en escenas de acción explicándome sí. cómo funciona el mundo porque igual sea si algo que ninguna de las tres olvida en ningún momento es a que, es que, que son películas de acción sí o sea y tiene que haber un momento en el que el mundo se explique mejor para que uno como fan pueda hacer sus propias teorías porque uno ya entendiendo cosas del mundo ya puede conectar cosas y entender sus propias y hacer sus propias teorías y en el otro nivel hacer sus propias cosas de fan como como pottermore es como ¿Usted en qué hotel sería? ¿Cómo es la moneda? Entonces la gente puede jugar a tener su moneda. Como hacer las cosas que son chimbas de los fans. Pero el problema, que es algo que yo creo que le pasaría muy fácilmente a John Wick, y que le pasó al mundo de Harry Potter, y no es que el autora sea una que Ese es un problema, pero no el problema del que estoy hablando ahora. Es que si uno se va a fondo, se da cuenta que el mundo de Harry Potter está escrito a las patadas. Como no sé, como si el autor hubiera dicho, voy a escribir un libro para niños. Y cada vez que escribo un libro, uy oh, puta, los niños no son más grandes. Tengo que construir cosas como más grandes y coherentes. Pero entonces, obviamente, me voy a estar con. con eh, me voy a estar. me voy a estar contradiciendo todo el puto tiempo. Porque cada vez voy a poner reglas que van a contradecir lo que pasó antes y van a contradecir lo que pasó antes. El mundo de John Wick lo que dice es. No va vamos a explicar ni mierda. Claro, pero, pero para mí es el mismo problema. Como, si no explico no pasó. Exacto, exacto. Pero... Y ahí es donde, a, a, a lo que voy al, al fondo de todo esto es... Pero pues las películas de John Wick no buscan eso. Mientras que lo que empezaron a hacer con el mundo de Harry Potter, sí siempre empezó a buscar eso. Todo depende de lo que pase de aquí en adelante con la franquicia. ¿hasta dónde vamos? Yo digo... Qué películas de acción tan chévere. Y eso es lo, lo, lo otro. Como que el mundo está mal construido. El mundo tiene un resto de huecos. El mundo ah, bueno, tiene un resto a, de problemas. Sí, yo voy a hacer una comparación, yo voy a hacer una comparación con los juegos de rol. Cuando uno juega juegos de rol, hay tres formas de jugarlo según las reglas. ¿Sí? O sea, las reglas como están escritas. Y es interpretar literalmente las reglas del juego y aplicarlas como están escritas. Ok. Las reglas como su intención y es como si yo sé que la intención de esta regla era hacer que el combate fuera más parejo pero esa regla no me está funcionando para eso entonces la va a cambiar un poquito para que el combate sea más parejo no es como están escritas pero estoy cumpliendo la función ya. que los que hicieron el juego querían que... y rule of cool es como eso es cool lo valgo me importa un culo que en contra las reglas ya John Wick está construido solo rule of sobre rule of cool sí solo sobre rule of cool entonces sí y cuando uno juega con el rule of cool Pasan cosas que uno dice, ah, pues puta, nos pasamos esa mierda en la misma derecha, como lo del elder. Sí. Entonces, Pero también ah, no se llena de un montón de momentos es que sí, sí. El mundo está mal construido. El mundo tiene muchos huecos. El mundo tiene todo, todos esos problemas. Tienen algo que sí que mantuvieron, es como el amor a los perritos. ¿Sí? Que se mantienen las pelis, el cuidado a los perros, y le dan una, una, un pedazo de explicar por qué el perro oh, se fue con este, que sepa qué pasó, cómo lo cuidamos y en la 4, no matar al perro o proteger al perro. Eso chimba. Pero al final uno va a John Wick. O sea, al final me parece que John Wick es de esas películas que le dan a uno lo que le prometen. Es que no, John sí, Wick hombre. no le van a no le, no le va a decir como, voy a hacer una película a Oscar. No. Yo quiero mostrar escenas de acción. ¿Cuántas escenas de acción me caben en una película? Y, y, y distintas y locas. Y distintas, Cada y locas. Vez más locas. Y, y, y Joe Wick se puede caer desde un quinto piso y pararse e irse. Claro, porque es, que, porque es que cae. Estas por no reglas. <laughs> claro, pero, o sea, pero es, chévere, es como, man, ya me compraste estas sí, reglas. Sí, sí, sí. Esto es el mundo de que vive Joe Wick. El man se puede caer de un quinto piso y se ha, queda dolorido, pero no se parte Exacto. nada. Que eso es algo que me encanta, eso es algo que me encanta. Es como, obviamente el man sobrevive cosas que no tendría como sobrevivir, pero nunca sale ileso. Y eso no sale, el man sale súper golpeado y al media que van avanzando, digamos que eso se puede ver la primera, de la primera a la tercera todo pegado y luego la cuarta parte, porque entre la tercera y la cuarta es en el único momento en el que hay tiempo para descansar. Pero la primera a la tercera el man cada vez se ve más cascado y, y si sí se nota, no tan cascado como debería estar, ok, de acuerdo. Pero cada vez se más cascado. Y a lo largo de la cuarta, el man está cada vez más cascado. Si sí, hijo de puta, subiendo esas escaleras por segunda vez, uno dice: ¡Marica, no! ¡Sí, <laughs> Sifus! <laughs> ese me parece maravilloso. Uno va a ver a alguien pegarse y las escenas de acción son increíbles. En la cuatro tienen un, yo creo que es un guiño a Hotline Miami. Porque esa escena en cenital, oh. esa mierda es Hotline Miami. ¡Marica, y es, es increíble! Y hermoso. todo es! Cómo, ¡Cómo me puedo enloquecer! Pero claro, esta chimba que ya vamos a hablar de esto que es una chimba. Pues sí hay un pedazo que es como: ¿Por qué la mesa manda gente super, con super armado, armadura a Hotel en la 3 y no lo pueden mandar al Hotel en la 4? Si lo mandaron, se si mandaron Pero no los... con esa mega armadura, porque yo con el con la pistola que tiene los puede matar. Y en la 1 les no, tocó traer una escopeta. No, ¿Sí? no, 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 no. No. En, en la. Les, les, dan, les dan flechazos en la 3. Sí. En la 4. Ese, 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 ese es el, 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 el cambio. Con las flechas y los matan. Con los tiros solo, otra vez buscando los huecos en las armaduras. Pero en ciertos manos. Es que... No, no, no. Con, con, con balas normales no matan a ninguno. De los de superarmadura, ninguno. Y, todo, y y los otros, que también tienen los trajes super blindados, solo tiros en la cabeza. okay Sí, es decir, sí. lo de las flechas, yo digo como. En ese, en ese momento, ahí lo que yo digo es como. Son flechas. Reglas distintas. No me hayan dicho cuáles son las reglas para las flechas. Todo bien. Sí, de lo repente las, reglas son, las, las flechas son más letales que Marica, las balas. Sí, no sé. El, el, las. Bueno, igual, eso, eso, eso sí es hasta cierto punto, ¿cierto? Las armaduras que funcionan para las balas no funcionan de la misma forma por, por, por los objetos cortopunzantes. Entonces, obviamente, no hasta ese punto. O sea, estoy seguro de que la armadura evitaría que, no sé, tal vez el man quedara ensartado de la cabeza contra una pared. Pero, si las flechas igual lo van a matar, y la opción es que le entró una flecha y lo mató, o lo clavó contra la pared, clávalo contra la pared. Por claro. favor, por Rule favor, <laughs> <Rule of course. ríe> te pido que lo claves contra la pared. Que, que eso sí, o sea, yo en ningún momento de las cuatro me aburrí. No, en un, solo en un momento de las tres, que es cuando se va a buscar al elder. Sí, hay, que porque es como, esa parte porque no tiene sentido. Porque, es, es porque rompe porque la, se, la, sí. rompe todo el mundo esa parte. Ese pedazo mundo. ese pedazo para mí, ¿sabe qué? En mi cabeza ni pasó. El man deliró. El man, el man deliró en ese pedazo y luego, no sé, no tenía el dedo. Porque el man, lo comió con un una... ¡Coyote, güey! ¿no? Con una... O sea, ¿Cómo se llama una narguile ahí en Marruecos? Y, se comió, se comió el, el, el chile más picante de la feria que había ahí. Y se fue ahí con Homero, no, marica, Pero lo que sí me ha gustado de las pelis es eso: que yo nunca se aburre, uno nunca se aburre. Y la peli va escalando la acción. O sea, de la 1 a lo que el man hizo en la 1, que ya se veía como este man es un hijo de puta capo. A la 4 que es este man es un hijo de puta capo. No hay indiferencia. O sea, o sea, si hay diferencia porque se vuelve cada vez más grande y espectacular, pero digo... Pero es el mismo man. Pero uno le cree que es el sí. mismo man. O sea, sí, que sí, lo sí. que hizo en la 1 es el mismo personaje que el del que hizo las cosas en la 4. Sí, sí, sí. sí. El, 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 mismo, el mismo John Wick que nos presentaron al principio de la 1 podía hacer lo que hizo en la 4. Sí. Que no tuvo que hacerlo. Solo hasta la 4 tuvo que hacerlo. Exacto, que el man solo... El man hace lo que necesita hacer siempre. Y eso me parece chévere. El man hace lo que necesita hacer y otra cosa que me parece una chimba... Es que el man, aunque es el baba yaga y tal, es humano. Sí. Y lo cascan, y lo botan, y las peleas son difíciles. O sea, el man y lo chuzan lo y chuzan, lo balean. Y le, 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 y le dan. Tanto que al final pasa algo que casi nunca pasa en las películas de acción. Lo matan. Lo matan. Hasta donde sabemos y hasta donde queremos sí. saber. Hasta donde yo quiero saber, lo mataron. O sea, o sea, si, la, no si las películas se acaban aquí, es perfecto. Sí. El man liberó a su amigo, pero consecuencias por el en la sí. escena postcréditos. Se liberó él y se pudo morir como un hombre libre, como un eh, loving husband, no como un asesino. Ay, sí, es que fue, eso fue muy bonito. Además que la película en ningún momento es profunda. Ninguna de las cuatro no. películas en ningún momento es profunda. Pero sí tiene momentos lindos. Tiene muchos momentos lindos, tanto visualmente la cuatro que sobre la todo cuatro maricas es que visualmente la cuatro, o sea, eh, eh, como en la cuatro dije ahí está, no la cosa es esta. Te lo pongo exactamente como yo lo pensé y como lo sentí. La 4 es. Esa, es, esa saga de videojuegos que salió para la siguiente consola. Sí. Salió sí. para la consola de la siguiente. John, 4, John Wick 4 era Wick 1, 2 y 3 era Play 4. John y eran Wig muy buenas. era como para... Play 3. John... John Wick 2 y 3 ya eran de Play 3. Sí. De Play 4. De Play 4. Y, y John Wig... 4. Esto es... era Play 5. Sí. Marika, había unas escenas que yo decía. O sea, en serio, que es raro para una película de acción. Porque es algo que solamente pasa en, no sé, no sé, Tarantino o mierdas así, como que uno está en una película de acción y de repente para el momento decir. que O sea, como, no sé, John Wick sentado en las escaleras muriéndose con ese fondo atrás. O John Wick con, al lado del cerezo. En todo. La iluminación es súper bonita. Porque los colores que usan son súper básicos. O es un solo color o son complementarios, son análogos. Súper sencillo, como dos colores o este, este, todo, esos tonos del amanecer. Y ya, ya no hay más. Como siempre es una luz, casi siempre es una luz artificial. El man siempre está en un bar, el man siempre está en una esta, el man siempre está en un, en un sitio oscuro, en una iglesia, en lo que sea. La escena la en la iglesia es súper es amarilla. Sí, 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 sí. No, y, y, y la película, digamos que aplica el rule of cool hasta lugares en los que entiendo que haya gente a la que le moleste. Entiendo mucho que haya gente a la que le moleste. Yo me puse en la tarea, yo dije, bueno. Voy a leer cuántos reviews negativos vea John Wick. Ok. Porque, lo voy a decir lo que me pasó a mí. Yo salí de ver John Wick 4. Luego vi que usted puso tweets negativos sobre John Wick 4. Y lo primero que pensé es: ¿eh? ¿Te a cascar. No, no, no. Fue un común. ¿Uno de qué se puede quejar en John Wick 4? Y que es muy larga, Diego. Y entonces, y, listo, y ahorita hablamos de eso. Porque es larga. Pelearía el muy si sí, yo siento pero, que el tracker, por ser cool, es como este personaje sobra toda la película. Toda la película. En cuanto, a, man, en cuanto, al, plot, en cuanto al plot, sí, estoy de acuerdo. En cuanto al plot, sobra. Tampoco tiene una pelea esté. épica con, con John Wick. No, pero a mí me gusta que esté porque el personaje es muy cool. La verdad, sí, es por eso que me gusta que esté. Y es, por lo que, y es, y es a lo que voy, es a lo que voy. Hay muchos elementos. Que podrían cambiar en esta película, la harían una película distinta, no sé si mejor o peor, tocaría ver la película para ver si mejor o peor, pero que <laughs> la, las voces creativas dijeron: esto es cool y lo vamos a poner. Un ejemplo ahí yo pondría es la gente que en la discoteca no sale corriendo cuando hay un tiroteo. Eso no tiene nada de sentido. Vea, la gente en Berlín se droga mucho. <laughs> Eso no tiene nada de sentido. ¿Estamos de acuerdo que no tiene nada de sentido? Nada. Se ve tan cool. Gente bailando así, idos por el este, mientras Esteban hay más. Eh, contra, este con contra, contra, <laughs> contra el Kun Contra el Kun gigante, porque sí contra, es parecido. Contra Big Kun, Kun después de los hongos de Mario, sí. dándose con Joey, Marica, oh, y, y dándose contra los manes con las hachas, huevón, que tampoco tiene ningún sentido. ¿Se sabe cuánto me importó que eso no tuviera sentido? No, eso está y bien. incluso incluso. No fue como un, uy, no lo noté, sino hasta después. Lo noté inmediatamente. Sí, la gente, de no una. Le importa. Aquí no hubo como un, estaba muy metido. En, fue como, lo vi y dije, ¿saben qué? Sí, lo compro, me importa un culo, dame más. Pero después de esa escena, que sale todo el mundo corriendo, que lo van a matar y el man le pone la espada, sale como gritando porque ya sale todo el mundo corriendo. Pero uno, ahí sí, ahí sí me desconectó. Ese pedazo de sí. cuatro, sobre todo me desconectó porque salen todos gritando, hay gritos de la gente. Porque, porque solo se, se alertó hasta que el man mató al último. Sí se pusieron a correr tan dentro del bar bien salen corriendo a sus estados pero luego cuando salen de 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 este de este pedazo en Berlín la gente sale caminando calmada mm. y se escucha que es como si estuvieran gritando entonces como que para mí como esa señora esa señora viene del del baño esa señora no o sea ninguna de estas personas viene con afán no hubo un tiroteo pero el audio me está diciendo que están ¡Ah! la película tiene errores de técnicos y errores de continuidad otro momento por ejemplo que también es como, si uno no quiere comprarlo, entiendo que no lo quiera comprar, pero si uno no lo compra, se, no disfruta una de las mejores escenas de toda la saga, que es cuando están peleando en la rotonda. En, en París. En, en la, París. La, Marica. En París no hay frenos. Exacto, no, no, no hay frenos y la gente, o sea, solo son Teslas que se manejan solos. güey sí. Es la única, pero, ¿qué escena? Y, y eso es lo que voy, claro, no tiene sentido. El más mínimo, al primer man que medio atropellen, el tráfico se detiene por completo y no pasa más. Atropellan como a 50 personas. O sea, y es un hacen, arma más. Es como el malo bota para esto. Y lo hacen con una delicia. Pero con una delicia. ¿Y sabes qué es eso? Es exactamente lo que es lógica de videojuego. Lógica de videojuego. Sobre Estás, todo la, el, la, sobre todo la cuarta película. Videojuego. Sobre todo la cuarta película. Pero la cuarta película me hace ver que las cuatro. Pero la cuarta es, es tan un videojuego porque si sí tiene la tan pelea con el videojuefe. mini jefe, tiene el duelo. Todo, weón. Tiene tiene como estos todo, momentos de todo, todo. Es sigilo, tiene esos momentos de Hotline Miami, tiene y la mejora lo... de las armas, <laughs> las armas de fuego, las armas con que fuego. botan fuego, oh, que también, qué cosa tan increíble, y lo compré tan sí, tanto, weón. Sí, en eso sí. Uf, 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 uf. y todo es ambientado con lo de la la emisora de radio contando Marica, dónde está. fue de los mejores. O sea, como, del como mejor rulo full cool cool que hay. Me, me tienen en, 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 en este IMDB a ver maricadas. Había uno como de errores. No sé qué. había uno como. Eh, en, un, en una escena, John Wick se mete a algún bolsillo y luego lo saca del otro. ¿O oh, no? Lo cambio de bolsillo. En bolsillo. Sí, no, pero no, no, era imposible. Eh, o la de que no, eh, la gente no sale corriendo. Y había una que era. En las emisoras en París no se utilizan las siglas W, no sé qué, para hablar del nombre de la emisora, que no sé qué. Y normalmente los nombres de las emisoras solo tienen cuatro, sigla, cuatro, let cuatro letras en la sigla y no cinco. Y yo lo único que voy a pensar es: Se llama Wuxia! <laughs> se llama. ¡Ahh! ¡Ahh! Y tienen toda la razón. Y pueden ser todos los pedantes que quieran. Y, y cualquier persona, una persona puede llegar con pedantería a destruir todo en estas películas. Puede, se puede. Y, y yo no voy a tener cómo defenderlo más no, allá de. No, sí. ¿por porque es indefendible. No, pero la, la, la defensa es como: ¿tú qué película querías ver? Sí, obviamente. The Whale, obviamente. Vas a John Wick a ver The Whale, no te vas a encontrar Salvo, The Whale. Por, salvo porque se equivocó de sala Sí, de puta. Es como: esta película pretende esto y ser este tipo de acción. Sí, o sea, esta película pretende ser este tipo de acción. Pero a mí sí, un error que me molesta es el de los idiomas. Ok, porque ¿cu ¿cuál ellos, fue el error de los idiomas? El error, no, es el, no es un error. O sea, porque es solo como una falta de porque ellos hablan muchos idiomas sí y entiendo que hablen inglés cuando hay más gente mm. pero cuando ellos está con cuando él está con los bielorrusos hablan en ruso y en inglés mm. papi todos somos bielorrusos aquí y todos es, hacemos parte de la familia hablemos en bielorruso ya la película tiene subtítulos en muchos momentos pero sí. poquitos y luego está eh, a a a oji a Iyo, a, a Okiji, como se llama el de osaka sí. con, hablando con su hija son japoneses, ¿por qué están hablando inglés y están hablando ellos dos? Sí. sí. Y los franceses, ¿por qué, por qué este we puta francés? Y van a decir que que, que, que que el que el que el Marqués no es lo lo francés, supuestamente. El man le haría asco hablar inglés. <laughs> y el man habla con, eh, inglés con todo el mundo, incluso con otros franceses. Sí. Como, ay, ¿sabe qué me gustó mucho? Que esta vez había un latino. Que hablaba en español. Digo, que que, que, solta, ¿qué que soltaba. Algún... <laughs> y ese man es otro mini jefe. U, ese, ese es claramente un mini jefe. El, BB, el BBG claramente es el ciego. Sí. En, en términos videojueguiles. Sí. El BBG es el ciego. El gran villano es el Marqués. Pero el BBG sí, es el ciego. El, 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 la pelea el, final. La pelea final es, es el, ciego. el duelo. Que. marica, Todo lo sacado del culo. El, el duelo. Lo de, lo de las cartas en esa mesa lo de talco cartas marica, que todo eso, como que, que no tenía sentido no tiene que... nada no nada de sentido que una de las cartas dijera veintipico pero habían solo catorce cartas porque conté que eran catorce cartas a cada lado porque yo estaba pensando cuál puede ser el número mayor pero tratando de entender la regla del juego no la no regla tiene del juego, ningún no era sentido. la regla era vol voltear la carta y ya voltear la carta el que tuviera el número mayor sí ganaba pero no sabía cuáles eran los números que había. No sabía ni mierda. Ah. Al final, en, las, en, en, en los créditos aparece, en ese tipo de cartas, una carta que era el comodín de esas. Lo cual, ¿qué significa el comodín en ese caso? Claro, yo, volvemos a empezar? Se receta la regla. Se invierte en la regla. Pero las cartas se veían hermosas. Del putas esas cartas. Y simplemente, es, yo siento que lo que hacen es meterle un montón de cosas para... Metámosle un aire de misterio a esto porque la mesa es misteriosa. No hay nada específico, no hay nada detrás. Entonces, si uno lo intenta entender, pues no lo va a entender y tiene dos opciones: decir, okay, pero cool, o decir, esto me desconectó a la película. ¿Qué es lo que le pasó al 99% de las personas que le pusieron un mal, malos reviews a esta película? Ah, no a mí no me pasó. O sea, yo, soy como, yo siento que lo que me pasó fue como este man me, sí si me sobra en la peli. Sí, sí, sí. Y pero es como, ah, pero es que todo es tan tonto. Pero si hubo muchas, es que si hubo muchas cosas que la gente decía como ahí yo me desconecté. Yo, y yo pienso, entiendo, te entiendo, y me ¿Estás... siento, y me siento mal por ti. Sí. A mí lo que me da es eso, me da como un Qué mal que eso te hayas conectado. Porque te perdiste una experiencia increíble que es dejarse llevar en este remolino de sin sentido violento y hermoso. Que es que esas escenas de, de la. de la historia también cumplen un propósito chévere. No solo dejan que John Wick. Pueda seguir avanzando y seguir matando gente. Y lo dejan respirar un poco. Sino que nos dejan respirar un poquito sí, a nosotros, Marica, sí, Porque si no, dos horas de alguien matando a otra persona, pues se vuelve, ¿cómo se llamaba este? Eh, eh, Hero, Henry, Henry. Ah, Henry. Hardcore Henry. Hardcore Henry. Henry. Como, es Henry much, Es demasiado. Es Incluso, demasi porque claro, es que es Hardcore. hardcore es primera Henry. persona y tal, Pero entonces, esta mierda es como: mato por un ciclo. Paro, paramos todos, todos respiramos y volvemos a tener el nuevo espacio para volver a matar claro, a las nuevas personas. Porque uno pasa al siguiente mundo. Claro, así funcionan los videojuegos. Y así es más tranquilo para uno también claro. como, como eh, espectador, porque es tocar no, toca respirar, toca respirar, toca darle pacing a la película. Eh, es como incluso en una película de una violencia, película de acción de una violencia muy claustrofóbica que es The Raid, que es una película que creo que es es coreana de Singapur. No me acuerdo, algún, algún, algún país asiático que no recuerdo exactamente. Pero es una película de un man policía que entra a hacer una redada en un edificio y el edificio es todo un edificio ocupado por criminales. Ya, yeah. y es el man peleando piso a piso, como un tower exactamente sí, o sea, hasta a... llegar hasta llegar arriba. Incluso en esa película hay momentos para respirar, se necesitan esos momentos para respirar y y sí, digamos que todo eso se conecta mucho porque es que en serio la cuarta película se siente muy con videojuego de acción. Muy con videojuego de acción. Y a mí eso me gustó. A mí me parece una Yo quería jugarlo. Sí, me dieron mucho. Es, es más, varias veces en la película Hay un juego, John Wick. ¿Sí? Y no es. No me no no, creo no, que sea así. No, no, no ha sea. tenido. O sea, es como. Eh. O se han dicho como. Lo, las reviews o sea, más como John Wick. No me acuerdo cómo se llama. Es un juego que pasó sin plena ni gloria. Entonces. Yo creo que el juego más parecido a John Wick es... Es Es, es, Wick. es, es Pedro. Es My Friend Pedro. Es My... My... My, my, my Friend... Sí, My Friend is Pedro. Sí. Sí, el de el la, de el la el banana. banana sí. El de la banana. Ese es John Wick. Es muy bueno. Ese es el juego de John Wick. ¿Sabe qué, qué otro juego de acción es? Cherry, que es un juego de acción que no es de acción, pero sí es de acción. Super Hot. Super Hot es una chica. Super Hot es un... Muy pero toca juego. estar como con el tiempo Sí, es tiempo completamente tal. distinto, solamente que me acordé. <laughs> pero digamos, este... Este... Este John Wick 4 haría un gran juego. Pero... Volver a pelear contra el, el Big Kun Sería una putería. Pelear contra el, ma el matón de latino del, del Marqués sería una putería. Pelear en las escaleras. Pero tiene que combinar la pelea tipo Batman Arkham y la pelea de y los disparos. Claro. Y tiene que tener un mundo que sea Hotline Miami. Y tiene que tener Hotline Miami, claro. Obviamente. Es, es que. Sí, es, es que no, no creo que. No, aquí no estoy diciendo otro, normalmente aquí lo decimos mucho. Es como. Se tocan en cuenta los lenguajes de. Los demás de las películas son distintos lenguajes de los videojuegos. Para pasarlo de uno a otro. Este no. Joder. Este pásenlo así. Sí. Literal. Esta película sí. tiene menos cutscenes. <laughs> la película tiene menos cutscenes que muchos de los videojuegos que sacan ahora. Y sí. es que es que uno tiene cada cada nivel bien marcadito yo, yo, el nivel creo que tiene, de, la, de, creo, del, de Osaka el ¿sí? nivel es que está completamente del, bar, del bar en Berlín el nivel de tal el nivel de las escaleras y el nivel del duelo El nivel ¿Sí? de Hotline y el nivel del duelo sí sí está completamente marcado completamente marcado es increíble yo amo yo quiero ese juego en mi vida por favor denmelo ahora Diego para cerrar pequeño cortito cuál es su top de las películas de John Wick Creo que lo tengo muy claro. En último lugar tengo la 3. Sí. Sin duda en último lugar. Tengo. Yo también en último lugar tengo la 3. En tercer lugar tengo la 2. La 1 y la 4. Sí. En tercer lugar tengo la 2. Ok. Porque es tan buena como la 1, siento yo, pero no es la 1. Sí. Y la 1 es la primera que uno vio y uno dice como, wow, qué chimba esta película. Por eso sigue la 1, que es como la que me introdujo a este mundo y es muy buena película de acción. Y marica, la 4 simplemente es que, o sea, la 1 me dijo, las películas, esa película de acción es súper divertida. La 4 me dijo, esto es un viaje psicodélico en la violencia y en todo lo que a alguien le parece cool y que se nota que no se lo tomó en serio. Ya. Es como un... Esto es lo que Zack Snyder podría hacer si no se tomara se, en, tan en serio a sí mismo. Esto es lo que Soccer Punch quería hacer, pero nunca pudo ser. Porque se toma demasiado en serio y Zack Snyder no es capaz de admitir que él no puede hacer cosas serias. Nunca. A mí, yo, yo, yo sí tengo es como la 3 en último lugar, la 2 en penúltimo lugar, pero las tengo al revés. Para mí, la 1 sí, es que, la sí, esa sí, 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 sí. Porque tiene el factor del perrito. O sea, saber que el man perrito. está... Sí. En, o sea, la 5 la, la es como. La 4 la es como sí. la pelea. La 4 la, la es como la pelea contra este gran ente para poder salirse. Pero es que la 1 es personal y cercana. Sí. Para mí es como: es, todo pasa en esta ciudad. Y voy a matar a estos cinco de putas. Completamente de acuerdo. La verdad. Es como: Sí, John Wick. Matas a Jonor. <laughs> y aparte que John Wick tiene una. La 1 la, la tiene una cosa muy chévere. Y es la pelea contra tío en al final. Sí. No hay pelea. El man va y le mete un tiro. No hay diálogo, no hay. El man no le dice nada. El man lo ve, tín, le dispara se... y se da y se va. Yo quería matarte, no quería darte un discurso de ni mierda. Yo vine y te maté. Sí, sí. Yo... ¿Sabe qué? La cuarta película, la cuarta película es cómo John tiene que esperar tres horas, o sea, varios días, para poder hacer exactamente eso con el Marqués. ¿En qué momentos es que puedo simplemente pegarle un tiro? Sí. Listo, ¿Ya, ya cumplí todos los requisitos para poder solo pegarle un tiro. Listo. Porque igual al marcarlo lo mata así de todas formas. Que eso me gusta mucho, que lo mate como sin ceremonia alguna. El, eso es chévere. Porque además, en las cuatro películas pasa por lo menos en algún momento uno también de mis tropos favoritos de esta película. Que es el eh, aló, aló. ¿Aló? Que es que le cuelguen al hijo de puta que quiere echar un monólogo. En la 3 pasa con la adjudicadora. Sí. Que él llama a Winston y con Winston y podemos... No. Marica, pasa en todas. Pasa en todas. En la 1 pasa cuando el, el jefe, el, el papá de él que mató ah, al a perrito negociar. quiere negociar y John Wick, chao. Sí. En la 2 no me acuerdo en qué momento pero también pasa. Y en la 4 pasa con el marqués. Marica... Que hermoso, el man del bro. perro le cuelga, todo el... hermoso, hermoso. Bueno, le es... pago 35, Ahora son 40 papi. ¿Este <laughs> ahora son 40 Chao. No espero respuesta. Yo sé que va a decir que sí. Sí. Es que ya no puede, no tiene opción. Ese, ese me encanta. Bueno, hay, hay una cosa y ahora sí, ahora sí para cerrar. Hay algo que no me gusta Wick. Ah, que es que sí me gusta, sí me gusta pero no me gusta. Okay. Pero es como hay un desbalance de puntería y es súper claro. John Wick a veces tiene una puntería certera y a veces cuando está con un man importante, los dos que son supuestamente los mega asesinos son mancos para dispararse. Sí. Van ahí, digamos en la en la en la 2, que van sí, caminando con el, el silenciador piu, ahí, no como... sé. es como de verdad no puedes matar Marica, a alguien que, que está parece, caminando. Que me parece como obviamente, no, y es que siento que siento que John Wick también porque en muchos se momentos. y no tal, pero no, es sí. Como... No, en, ese momento, en ese momento, y siento que John Wick hace mucho esto, como en las películas hace mucho esto, y es un momento como de. Vamos incluso a romper las reglas, nuestras propias reglas de cómo funciona la acción y a conocer los personajes, porque, marica, qué divertida sería esta escena. Y claro, ahí es. Eso no tiene sentido. No tiene ningún Marika, sentido. Marica, pero es súper divertido. Es bueno, super yo, chistoso. Marica, ¿por porque además con silenciador. Porque más? ¿sabe qué es lo que hace que tenga un menos sentido? ¿Cuándo a la gente le ha importado que se embala en algún lugar? porque qué están con silenciador dándose pasito? ¿Cuándo a esta gente le ha importado un culo a los demás? Nunca. Pero es Pero la escena es chistosísima. Que me pasa lo mismo con eh, con la de las escaleras en la cuarta. ¿Cuál? ¿Qué? Cuando lo botan de las escaleras Uf. y no es capaz de frenar en ninguno, güey. es no, pon las manos, no. Pero cuando llega al puro final, ahí sí de una, pone la mano y frena. ¿O has dicho eso? Pero esa, Cinco, esa es una gran escena Pero exacto Pero es como bra, pa, 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 bra, pa, 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 y En el cine todo el mundo Era como Uy no, no. Y había, había risas Y había quejas Y había todo eso Porque además además Esa escena ahí funciona mucho Porque alivia mucho la tensión Y nos deja listos Para otro rato Para el siguiente round Funciona sí. muy bien ahí Pero sí y Pero para... sí Hay muchas cosas que las hacen Porque Oiga es que yo me imagino a esta gente, es como, oye, sí, si, y si, y si, y si hacemos esto, no tiene sentido, pero es muy cool. Bueno, está bien, tal cual. Pero también es como, el man a veces, o sea, todos los, todos los asesinos de aquí gastan muchas balas. Muchas. No estoy diciendo como que los tiroteos, porque ok, los manes se disparan y tal, pero hay un momento en el que están peleando cerca y tienen, obviamente, la mano en otro lado y siguen disparando. Es como. Mm, y hay unos, y hay unos en los porque que. Estás disparando. Hay unos en los que le acabas de meter dos tiros en la cabeza. Porque otros tres. Sí. En serio, porque pa, otros pa, tres. Pa. Yo creo que man se murió ya. ¿Seguro? ¡Papá, pa! pa, pa. Sí. <laughs> ok. Pero. Sí, pero... no, y eso. Pero a veces los mata de un solo tiro. Y a veces los mata de un solo tiro, sí, exacto. Exacto. no, no, tiene. Tiene toda la razón, sí, 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 sí. No le quito para nada para disfrutar las películas. No, pero. Tampoco, pero Tampoco, pero es algo que se nota. Exacto, sí, no. Y, y, y siento que es algo que pasa mucho con John Wick y la forma como funciona. Si uno se mete, si uno logra meterse en John Wick, en la saga John Wick, todas estas cosas existen y uno no puede justificarlas, y uno no puede defenderlas, pero no importa. No. Si uno no logra meterse, todas esas son cosas que realmente le van a molestar y no va a poder ver estas mierdas. Sí, no, sin duda. Eso sí. Punto. Son cosas que uno va a tener es que, y ni siquiera, ni siquiera es cuestión de que va a tener que ignorar. Es como cosas que si uno se metió en la historia, va simplemente va a ignorar, va a pasar. si sí, uno sabe como que John Wick los va a matar a todos. Que también es como, es super obvio. O sea, sí. después de la 1 es como, John Wick puede con todos. Había, y había, había muchas quejas como, oh, me parece el colmo que, ay fijo no va a morir. No, no es que yo no, o sea, ¿Por qué, a, al contrario es la sorpresa de la cuatro es que, es man que es cae que y uno dice como se va, o sea se ha recuperado cosas peores y no se murió como ay marica se murió porque en las otras tres como este man es el babayaga, no se va a morir va a salir muy herido va a caminar eh, cojeando y tal va a ir con una puñalada en un hombro a donde un doctor a coserse solo y un tiro en este no se va a morir y aquí se murió por un tiro en... En el estómago. Pues sí, en, y claro, el y, y es, una, es una cosa como que uno dice, claro, tiene sentido que se muera con eso. O sea, sacándolo de contexto. Pero se ¿tiene sentido, por plomo, ¿por sí, no tiene sentido que se muera con eso, que ya le habían dado un tiro en el hombro, ya se había estado desangrando, ya le habían dado otro tiro en el brazo, ya se está desangrando por ahí, y ahora en el estómago se sigue sangrando. Me refiero a normalmente en un mundo normal, normálico, no en John Wick. Entonces uno dice, tiene sentido que se muera. Ahora, dentro de todo lo que ha pasado en John Wick, no tiene no ni tiene puta sentido. De sentido. Porque se Sí, ¿cómo por qué se muere? Pues porque ya tenía que morirse. ¿Por qué se muere? Pues porque llegó al final. Mi teoría es esa: se murió de envenenamiento por plomo. O sea, el man recibió muchos disparos. El man recibió de todo. Sabe que yo creo que se murió porque el man dijo: es como, van a poner eso en la tumba ya, ¿verdad? Ya me gané que pongan eso en la tumba, ¿verdad? Cuando se quitan todos Marica, Sí, que suenan todos los Y es que, marica. Y es que, Marika, esa es una de las cosas que más me gusta la película. Ese es otro ejemplo de otra cosa que uno tiene que comprar, pero que si uno la compra la película va a ser putamente divertida. Y es, obviamente esos trajes no tienen el más mínimo sentido, pero vamos. Lo que sí me gustó es que él más le dan el traje en la 1, en la 2. Y yo decía como porque los otros no lo tienen, es como, no, en la 2 eran renuevos, pero ya en la 4 todos los tipos de putas tienen el traje. Lo que se me hace un poco raro es por qué no se ponen pantalones también con eso. Pero ok, ok. La camisa. Sí, eso que todo, además todos se cubren. Me encanta, me encanta se que cubren. se cubran como Batman, güey. Sí. ¿Y? <laughs> es pues muy sí. teso. Ahora es común tener un traje que es antibalas y así pues. Es... Pero la gente normal de París no lo tiene. Entonces, perfecto. A mí. Sí, pero sí, nada, sí eso, esa cosa de la puntería a veces era como. No me sacaba de no me nada pero yo decía así como. What? María, mire. No me siento particularmente orgulloso. Sobre de todo contra nosotros, imputadas asesinos, super right. Sí, lo que es que, o sea, yo no me siento particularmente orgulloso de esto cuando Pero a todos nos ha pasado que en algún momento, en un videojuego, hay una parte, me toca bajarle la dificultad. Esta parte no estoy logrando, me toca bajarle la dificultad. Ya luego la vuelvo a poner y ya otra vez tienen la puntería de antes. Pero esta parte está muy jodida, me toca bajarle la dificultad. Yeah. John Wick es un videojuego. John Wick es un videojuego. <laughs> Punto.

Neo Knight left a good life behind a long time ago, my friend. Ese fue nuestro episodio sobre la saga de John Wick. Eh, hablamos más de la acción y de como la construcción, pero... Porque es lo, no que, es hay. lo que... hay. Sí. No. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Si quieren a, a apoyarnos, solo escuchándonos pueden compartir este episodio con sus amigos, con sus enemigos, con quien quieran. Comentarlo, dejarle reviews, moverlo por redes. Eso es de gran ayuda para nosotros para llegar a más personas. Y también quieren apoyarnos en nuestro Patreon. Pueden hacerlo en patreon.com/estupioner, donde tendrán beneficios como capítulos extra. Y... Contenido extra de los capítulos cuando los hay. Pues yo les recomendaría que para esta temporada se suscribieran al Patreon y no voy a comentar más por ahora. Yep. Diego y yo hacemos un, un piedra, papel o tijera para ver quién va primero en la puntuación, pero hoy es mi cumpleaños, entonces voy a ejercer mi poder. cumpleañero. Pon, pon que de cumpleaños le gana a piedra, papel y a tijera. Exacto. Entonces, don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos balazos en la cabeza tiene esta película? Estamos hablando de la 4, ¿verdad? Específicamente. De la saga. Puntaje. De la saga. De la saga. Hablamos de la saga, hablemos listo, de la saga. Listo, listo. ¿Sabe que en la saga le va a poner. Creo que en la saga. No, la va a bajar un poquito. Que respecto al puntaje que le va a poner a la 4. Okay. Y le voy a decir cuál puntaje le va a poner a la 4. Porque, porque necesito que entendamos el nivel de euforia con el que yo salí okay. de la sala. Yo fui a ver la película solo. A las 2 de la tarde. Tres horas ahí sentado. Tres horas que. No sé si fue porque fui temprano, no sé por qué, pero no me pesaron como sí. si me pesan en muchas películas. Estaba muy, muy emocionado. En serio, había adrenalina en mí que no hizo que yo sintiera tanto tiempo. Y me enamoré perdidamente de esta película. Las escenas muy bonitas, pero la iluminación, las escenas por... de wallpaper. De... Sí, completamente. De esta película salen unos wallpapers increíbles. Las, las peleas y la acción me pareció genial amé a los personajes incluso los que no tenían sentido ni razón de estar ahí incluso los que parecían ridículos o sea, amé al marqués amé a odiar al marqués amé al cazador así no tuviera ningún sentido que estuviera ahí y, y se pudiera quitar y sigue teniendo el mismo sentido pero el school y lo amé por, además porque te por iba ocurrido. amé al ciego mucho sí. amé al otro amigo que era ciego a veces es que era que ciego, ciego como sí, raro sí 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 pero marica pero hacía unas cosas que yo decía qué putería cuando pegaba los timbres para escucharlos lo hizo perdido. una vez lo hizo una vez pero solo esa escena me bastó para enamorarme de ese personaje eso fue como cuando yo terminé de comprar ese personaje okay. ahí cuando ya no lo vuelvo a hacer no me importa ame a los personajes y ame a John Wick que siento que John Wick tiene algo que le favorece mucho aquí a Keanu Reeves que tiene como 10 líneas de diálogo sí, sí. Por eso es que es tan buen personaje para, para Keanu Reeves. Keanu Reeves es alguien que actúa con su cuerpo, no con sus palabras. Sí. Y lo hace muy bien. Yo salí muy feliz de esta película. Yo a esa película, solo a esta película le voy a poner un 9. Para mí esta película era de 9. Pun, punto, completico. Ok. Si voy a calificar la saga por la 3 le bajo punto. Y solo por la 3. Si fueran 1, 2 y 4, lo dejo en el 9. Pero por la 3 le bajo puntos porque en la 3 sí fue como un... O sea, como que en la 4 me mostraron que aprendieron de sus errores. Con la 3, pero igual la cagaron con la 3. No lo sublimito para que le baje mucho. Porque igual son 4 películas. Una no baja tanto el promedio. Le va a poner un 8-8. Ok. Pero la, la solo 4 iba para 9. Yo, del 0 al 10, ¿cuánta, ¿cuánto Ruby Rose tiene esta ah. película? Claro, porque yo lo no mido. Obviamente. Claro, de, en Ruby Rose. De una a 10, ¿cuánto Ruby Rose es, es esta película? Esta película. A mí, bueno, esta saga. A mí, me, a mí me gusta mucho. O sea, la 3 es la más floja. Luego, sí, es como... Uh. La 4, lo que me pasa es... Ya lo conté, ya dije. Me parece que es más larga lo que necesita porque tiene este personaje que igual... Mm. ¿Sabe cómo debe ser perfecta? Para verla en cinema casero. ¿Cómo así? Pudiendo hacer la pausita. Ah, uff, sí. Haciendo pausitas. Sí. Haciendo pausitas. Claro, porque sí. Con polita, amigos. que Ah, pausen, es ¿sí que llegó la pizza. Plan. ¿Maratón de John Wick cuando se haga la 4 en streaming? Hágale. ¿Shh? Hágale. <laughs> Son una buena, una buena maratón de John Wick con los amigos y pola. Uno al final de la 4 está tan llevado como tan lleva... John Wick. Sí. <laughs> Entonces. Yo creo que es una gran saga. A mí, algo que me gusta de la película es que no intenta ser más de lo que es. No quiere ser más. Quiere ser una película donde la acción brille por encima de todo y lo logra. Y que en se todas las cool. películas, incluso en la 3, la acción brilla por encima de sus errores en la historia. Y que se vea cool. Es que eso también es. Y bien. que se vea cool, sí. Como que. ¿Cómo hacemos.? Como es una película espectacular de acción. ¿Mm? Chimba y es chévere también de ver películas así, porque igual yo la comparo mucho con la de los superhéroes, pero en los superhéroes sí necesitamos como salvar el mundo y este este valor de la vida y en yo no hay valor de nada, en yo es como eres tú contra mí y yo no quiero salvar el mundo, yo no no hay una bomba que va a destruir Nueva York y tengo que no hay nada, es ustedes contra mí y todos son malos. Por el contrario, y nadie es malo. No, o sea, bueno, todos incluido John Wick son malos. Sí, 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 exacto. Todos son malos, incluido John Wick. El único bueno es el perrito de la primera, es Daisy, Daisy. La única buena. Bueno, y, y el y, Marqués y puede ser más malo, pero no, ni siquiera todos están haciendo un trabajo. No en y, el, su y el perrito mundo. y el perrito que el se roba. Ah, el perrito. Esos son los dos pero, únicos. El perrito. El claro, porque si ni siquiera estoy contando a los otros perros. Los otros perros matan. Sí, los mandan todo lo que quieran, pero pues matan. No, pero más allá de que los manden, para mí es como, pero estas son las reglas de su mundo. O sea, yo sí. no creo que ellos sean malos, o sea, son malos porque son asesinos. Y pero exacto, dentro de y sus lógicas es para todos. Como, Exacto. Todo esto es un trabajo. John Wick no tiene nada personal con ninguno de estos manes y exacto. ellos manes no tienen nada personal con John Wick. Todo eso va a que John Wick, las cuatro películas de John Wick, no meten el moralismo por ningún lado. Y lo, el solo en la uno, John Wick tiene algo personal contra estos manes, pero es no es como esta rivalidad, no es como me mataste a mi perro, ya. Sí. Ya, y estamos en esta lógica y nadie le critica a Joe Wick lo que hizo. Porque, pues sí, güey. así. Es reglas y consecuencias. Reglas y consecuencias. Entonces, para mí son unas grandes películas absolutamente disfrutables. Uno las puede poner ahí dejarlas de fondo si quiere. Pero nueve me parece muy elevado. <laughs> todos en, más. Entiendo. Pero yo le iba a poner ocho. Ocho. A la saga y a la 4 le puedo poner un 8-2. Sí, sí, sí. Eh, me parece que es chimbita, es bonita, pero es buena. Y es que yo salí muy emocionado. Entonces, yeah. 8 y 8-8 para, para la saga John Wick lo queda un promedio de 8-4. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo y Diego. Feliz cumpleaños. Diego. Onda. Nerds. Ahora, la escena post-créditos. Hay algo que no me gusta. Primero, esta escena es una escena mid-credits. No me hagas Debió, no me haber, sido, comien, no me debió haber sido mid-credits. Todos los créditos de, de John Wick para pero, ver esta escena. Pero es lo único negativo. Sí. ¿no? Porque la escena como tal... El man ya cree que puede volver a hablar con su hija, pero en la película nos ha hablado todo el tiempo de consecuencias. Marica, es literalmente la pala, última palabra que John Wick le dice al marqués antes de matarlo. Consecuencias. Y la hija de Aokiji, no me acuerdo cómo se llama... El, el, el gerente del hotel de Osaka va con un cuchillo y él va con un ramo de flores a donde su hija a poder hablar con ella después pues, de años suponemos y no muestran más no muestran que lo matan ni nada solo muestran que es a mí me encanta chusos. que no muestren a mí me encanta que no muestren por dos razones uno no tenían por qué cerrarme nada en esa escena me mostraron las consecuencias ahí y dos me molesta cero una posibilidad de que esto se vuelva una historia más grande porque el sillito es lo más badass del mundo y, y esta vieja peleaba muy cool también. Sí. Esta vieja peleaba muy cool. Peleaba. Y guapa ella. Sí. Y guapa, guapa ella. Guapa ella. Guapa. Entonces, si quieren dejar eso abierto, me parece genial. Y me gusta mucho, sí, como que muestran que... Consecuencias. O sea, nadie se va a librar de eso. Nadie. Que, que un poco es lo triste. De yo, güey, que es como... Sí, de verdad murió y todo. Y ojalá. Es como... Ya se lo dijeron durante muchas películas. La única forma de salirse de verdad de esto... Es la muerte. No hay otra forma. Y el cieguito es como, man, te saliste de la mesa, todo lo que quieras hacer es libre. Pero ¿no ¿te acuerdas que dejaste a alguien que te o sea, odia y te quiere ¿A quién le dijo literalmente voy a estar esperando? ¿A quién le dijiste voy a estar esperándote? Se te olvidó. Y es, no, o sea, se le puede olvidar si sí, está muy emocionado más por su hija. Es como, esta es una china ahí que. Maravilloso. O sea, me parece sí. como, uh... Sí. Marica, es... mucha gente como, como que. En el, cine, en el cine, después de la escena, como que voy a varias personas ay, pero nos mostraron si la moto oh, no, es el punto, weón. Si no es el punto, es tan bruto. El punto es el conflicto que se viene. Es una promesa, parece una escena post crédito, es una promesa. Obvio. ¿no? No, no, no es un corto animado, sí. no, no, no es una historia con final y fin. No, la, 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 las historias post las escenas post créditos son eso, una promesa. Ya. Que incluso, que incluso si no se cumplen, por lo menos esta tiene mucho sentido con la, con, con la película sí la el ciclo de violencia va a seguir claro el ciclo claro. de violencia va a seguir que me encanta que me encanta que, que, que la saga de John Wick no niegue eso no o sea la violencia está mal siempre es como la sí. violencia solo trae más violencia y, 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 y John Wick nunca niega eso no ni en sus acciones ni en sus palabras en la en la en la 2 cuando le dice cuando el mal le dice como bueno todo Nueva York va a estar detrás suyo. Y el man dice: Bueno, pero también avíseles que, hijo puta, que me cruce y hijo puta que quiebro. Más o menos estoy para parafraseando. Sí, sí, sí. No, y tiene muchas frases así. Tiene como unos one-liners que en una película con diálogo de verdad serían lo más cheesy. cheesy del mundo. Pero como esta película solo tiene diálogos así, entonces funciona. O el guiño a Matrix: Guns, guns. <laughs> lots of <laughs> guns. Pero también está la de, no sé, la de: eh, tú, solo eres, tú solo eres una persona que mata gente. Sí, yo voy a ir a matarte a ti. Listo, güey. ¡Listo! Nunca vas a dejar de ser una persona que simplemente mata a gente. ¿Sí? Y voy a matarte a ti. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, ¿y cuelga Teléfonos. ¡Maricas! Muy okay. bueno. Muy bueno. <laughs>